Ha sido un día en que él se ha dirigido a mí para preguntarme si yo tenía la posibilidad de maquinarle un manuscrito, porque había escrito un libro, y fue así que nos hemos hablado. Yo le respondí que no era capaz de escribir a máquina, que le buscaría a alguien, y después le he preguntado: Don Guido, ¿sobre qué cosa trata su libro? Y me ha dicho: Sobre los orígenes del hombre y sobre el pecado original. La cosa me ha dejado en shock porque había stato interessata nel tema desde muy pequeña y seriamente le he preguntado a Don Guido: ¿Y en qué consiste el pecado original? Y él me ha dicho: Ha sido un pecado de ibridación delle specie. E le rispondi a Don Guido: Però che cosa dice? Le dice sì, con disapego e sufficienza. Él, respondido con un aire traslucido, come de quien no se inmuta, alzando los ojos al cielo, dice: ¿Quién me lo ha dicho? No puede equivocarse. Y yo me he dicho a mí misma: o este hombre está desequilibrado, o trae una cosa grande entre las manos, porque ¿cómo puede una persona normal decir una cosa así? Comienza así una historia singular de profecías y revelaciones que está suscitando un interés creciente y con ello también el desconcierto por su contenido. Hablamos de un pío sacerdote veneciano, Don Guido Bortoluzzi, fallecido en el 1991 a 84 años de edad, que escribe el contenido de las visiones recibidas a lo largo de años respecto a la creación, el origen del hombre y el pecado original. Todos temas centrales y populares de la teología y en parte también de la ciencia. Todo esto ha confluido nel libro Génesis Biblica, a cargo di Renza Jacobi, la confidente en la vejez de Don Guido. Una persona, como dijo él mismo, que tuvo una vida diseminada de signos particulares e inexplicables. ¿Cuáles? Don Guido era aún un adolescente. Estamos en el año 1922 y nació en el 1907. Era un jovencito y Don Juan Calabria, un místico, fue a hacer una visita a este seminario y ha visto pasar en reseña a todos estos jovencitos que estaban entrando a la clase, dice el rector. Este jovencito tiene una gran misión. Tendrá una gran misión porque el Señor le revelará, deberá escribir un libro muy importante. Y el rector le ha preguntado: ¿Sobre qué cosa? Y responde: Sobre la Génesis bíblica y sobre los pasos oscuros de la Génesis bíblica. Y entonces el rector permanece un poco desconcertado. Don Guido, che ha visto Don Calabria che si dirigía direttamente a él, quien ha permanecido sacudido por estas palabras. Ha sido en el año 1922. 6 años después, estábamos en el año 1928, en el seminario de Belluno. El seminario fue dividido en dos por edad. Ha venido a hacer visita al seminario el padre Matteo Croley, que era un grande místico y también un hombre de grandes dotes carismáticos. En la capilla, donde estaban todos reunidos los seminaristas, se ha detenido con un jovencito, que entonces era muy joven, y este hacía gimnasia, diciendo: Este llegará a los grados más altos de la jerarquía eclesiástica. Este jovencito era Albino Luciani, Papa Juan Pablo I. Después, fijando los ojos en Don Guido, dice: Y este tendrá de las grandes. Deberá hacer una cosa muy importante: escribir un libro sobre el Génesis, sobre la Biblia, sobre los puntos oscuros de la Biblia. Entonces, ha confirmado lo que había dicho Don Juan Calabria. Después sucedió un encuentro con la mística alemana Teresa Neumann. Un día ha tocado a la puerta esta mujer con el pañuelo en la cabeza y hablaba alemán. Don Guido le ha dirigido la palabra en alemán. La ha pasado y ella le ha dicho: Usted tiene una gran misión, el Señor tiene un gran proyecto de misericordia en usted, pero tendrá que sufrir mucho. Don Guido
ha permanecido en shock, pero ha conectado las tres profecías. En el libro se acredita la tesis que las famosas palabras de Juan Pablo I, Papa Albino Luciani, respecto a Dios que es padre y madre, se apoyaron de algún modo sobre las visiones de Don Guido. ¿No es un enlace un poco arbitrario? Ellos habían tenido la predicción contemporáneamente y han sido testigos el uno del otro del cumplimiento. Entonces, Albino Luciani, después de haberse ordenado sacerdote, ha hecho también carrera eclesiástica. En aquel periodo era obispo en Vittorio Veneto y ha sido nombrado patriarca en Venecia, regresando a Vittorio Veneto para tener un día de retiro con todos los sacerdotes. Ve a Don Guido, en aquel tiempo Don Guido ya había tenido una parte de las revelaciones y se ha encontrado con Albino Luciani para decirle: tengo cosas importantes para aclarar, compartir, pero no tengo el tiempo material, necesitaría que usted regresase o regresar con usted porque tengo que decirle una cosa importante. Dios me ha revelado la creación del hombre y Dios es verdaderamente padre y madre para el primer hombre. Porque, como dirá dentro de poco, Dios había creato el gameto masculino y el gameto femenino che han compuesto la primera célula del primer ejemplar che era Adán. Entonces, Adán no ha tenido ascendientes, digamos, de la naturaleza, de los seres viventes, ya que padre y madre, para él, ha sido verdaderamente una creación nueva. Quando después Albino Luciani era papa, evidentemente ha creído a Don Guido, porque sabía que habría tenido las revelaciones divinas profetizadas y ha dado testimonio de Don Guido, diciendo un discurso en un sentido más amplio, que Dios es padre y madre, en sentido también espiritual. Entonces ha sido una cosa muy bella, que Don Guido ha apreciado mucho. Pero, ¿cómo ha sido el nacimiento del hombre según las revelaciones de Don Guido? El informe de estas visiones tenida en edad avanzada tiene un carácter fotográfico, minucioso, complejo y también escabroso al primer vistazo. En síntesis, Dios ha instalado en el útero de una hembra ancestra, esto es, de una especie preexistente hoy extinta, un gameto masculino y uno femenino, un espermatozoide y un ovulo. Nace así la célula della quale surgirà Adán, un esempio di fecundazione artificiale di utero prestato, sin contaminazione entre la specie ancestra e la specie umana, perché della placenta, come è sabido, non passano caratteri genetici, solo gli elementi nutritivi. Aquel mismo utero ancestro ha ospedato l'embrione della prima mujer, questa vez risultato della unione entre il semen di Adán e un nuovo ovulo creato ad hoc por Dios. La prima pareja perfetta stava già lista, però después se comete el pecado original. Adán desea engendrar hijos fuera del proyecto de Dios. De esto surge la hibridación de la especie humana perfecta con la especie ancestra inferior imperfecta. Es en el nacimiento de Caín, la clave del misterio, como está escrito en la portada del libro. Cierto, porque el nacimiento de Caín da origen a una descendencia híbrida que Dios no habría jamás querido. Había creado hijos perfectos y Caín, en vez, se encontraba de ser a la mitad entre los ancestros y el hombre. Cuando después Adán tendrá a sus hijos y los tendrán con la misma hembra que lo había dado a la luz, la cual era compatible geneticamente con él, Caín mostraba el aspecto exactamente como los ancestros, de piel oscura, rojizo oscuro, con pelo. Logicamente, Adán ha dado origen a una descendencia disminuida, sea intelectualmente che fisicamente. El pecado original de Adán ha sido proprio questo, un pecado che non solo ha sido un pecado di orgoglio, soberbia e di presunción, un pecado di querer disociarse de Dios e ser él, el creador de la vida, sentirse Dios.
sentirsi Dio, ha sido un pecado que se ha realizado prácticamente con un acto concreto y ha conducido a la muerte de la especie pura genéticamente, biológicamente y también espiritualmente, porque dice el Génesis mosaico que Dios retiró su Santo Espíritu de estos seres que no eran perfectos ni intelectualmente ni físicamente. Entonces, después de la involución de la especie causada por el pecado de Adán, pecado que, como Benedicto XVI ha dicho hace unos meses, ha tenido consecuencias biológicas, ¿en qué fase nos encontramos? ¿Y la venida de Cristo, qué novedades ha traído? El hombre ha sido creado, no como dicen los científicos, hace pocos millones de años. En verdad, ha sido creado hace 40 o 50 millones de años, al final de la creación de los grandes mamíferos. Estamos en el Eoceno tardío y ha desaparecido la raza pura, como especie pura, la especie humana, porque se ha mimetizado entre las otras especies. Entonces, los antropólogos no saben distinguir de los otros seres que no son humanos, porque eran en todo y por todo como una especie animal y han estado en esta maleza por millones de años. Después, con el diluvio universal, Dios ha hecho una verdadera y propia depuración genética, eliminando aquellas ramas que eran irrecuperables geneticamente, manteniendo solo la rama más pura. La rama más pura che inizia de Noè, che tenía una esposa no pura, ya che parzialmente ibrida, ha dato origen a tutto il genere umano. Entonces, la historia y la antropología conoce esta parte de nuestra historia y no conoce la historia precedente. Dios ha evolucionado siempre el hombre. Nosotros estamos en una fase de revolución, porque con Caín estábamos andando rumbo a una involución. Ahora vamos evolucionando, pero estamos aún lejanos de la perfección original. Con la plenitud de los tiempos, así la llama Jesús, vale decir que es cuando la humanidad está en grado de entender y de querer, es entonces suficientemente capaz de acoger la redención. Jesús ha venido a cumplir este grande paso, dando al hombre no solo una ley espiritual que superase la ley de Moisés, que era la primera base, la primera salida importante, decimos, de esta sujeción de los instintos y demás. Pero nos ha dado una cosa importantísima, la Eucaristía. La Eucaristía, en verdad, no es otra que una transfusión de sangre divina en la debilidad humana. Es el antídoto a las consecuencias del pecado original. El pecado original introdujo en el género humano todos los instintos animales, no solo el sexual, digamos, desenfrenado, mas también todos los instintos de prevaricación, de posesiones exasperadas. Es decir, todos los instintos que no son para los hijos de Dios. Intanto, Gesù nos explica quali sono i requisiti dei figli di Dio e li troviamo nella beatitud, che è un passo delante de los 10 mandamenti e tutto al positivo. Non dice non fare questo, non matar, non robar. Gesù dice felices los dóciles, felices los justos, felices aquellos que tienen el espíritu, anche in minima parte, ma che la tienen perché Dios da a sí mismo y su espíritu a aquellos que son a imagen y semejanza de Dios. A este libro le falta un imprimatur eclesiástico, aquel que es consentido por la ley canónica. ¿No piensa en la exigencia de tener un juicio autorizado por la Iglesia? Sin más advierto esta necesidad, y me parece una cosa que vendrá sin dudarlo, porque la verdad no contrasta con nuestra fe católica y tampoco con aquella hebrea, y menos pienso con aquella musulmana, bien si no la conozco. La Iglesia, justamente, va con mucha prudencia. Son cosas muy grandes. Aquí tenemos la unión de la fe
y la ciencia y de la razón, que se encuentra por primera vez con las cosas concretas sobre las cuales se puede verdaderamente construir un razonamiento común. Por último, regresamos a Don Guido. ¿Es verdad que tiene la visión también de la tragedia en Bayonne? Sí, es verdad. En el 1945, Don Guido aún no había tenido ninguna revelación, era un joven, un sacerdote joven, y se encontraba siendo capellán en Casso, un pueblo que después ha desaparecido en el aluvión de la catástrofe de Bayonne. Don Guido ha tenido un sueño profético y entonces ha visto toda la tragedia de Bayonne, el corrimiento de tierras que bajaban del monte Toc, el agua que acecha sobre de la presa que vino abajo en zigzag sobre la llanura, hasta llegar a la llanura de Bayonne y de Longarone. Ha visto el agua que barría buena parte del pueblo y ha permanecido muy choqueado porque ha visto la tragedia en los mínimos detalles particulares. Ha querido, ha buscado de sensibilizar parroquianos y al alcalde, pero en aquella época no existía aún la presa y tampoco el proyecto de la presa. Entonces, ninguno le ha tomado con seriedad y desde entonces comenzó su nombre de visionario.